se quedó de a tu papá. He pasado mucho que con la realidad. Del gas, la tarifa del gas. Como introducción, como decía nuestro presidente hoy, a la mañana, nosotros nos hemos comprometido en esta tarea de gobernar a la Argentina que nos han dado los argentinos a partir del 10 de diciembre, en siempre poder hablar desde la verdad. Teníamos ahí parte de la conferencia, de lo que ha sido hace un ratito la conferencia de prensa donde se anunciaban estos 400... Está como medio confuso si es 400% al límite de los aumentos. Está como confuso. No está confuso. Sí. Claro, 400% total con impuestos. Pero en el ejemplo que dijo al final Aranguren no aplicaba eso. Porque dijo, una persona le pagó 300 y le había venido 3.000 y Aranguren dijo, bueno, son 1.200, es decir, el 400%, más los 300. Dijo Aranguren, no. Dijo 1.500 sí, termina 1500, pagando. Dijo, así sí, dijo, así terminó el ejemplo. Mal, pero Marcos Peña lo explicó muy bien. Marcos Peña fue muy claro. ¿Pero cuál fue de los dos le creó? Interna en el gobierno entre Marcos Peña y Aranguren, que hace una metáfora. Yo le creo a Marcos Peña. Si porque si es como dijo Aranguren al final, no es 400, ya es 500%. Es 500%. Ahí hay un detalle. Yo igual voy a insistir con un solo detalle. Vamos a esperar a ver qué se ha publicado mañana en el boletín oficial. Nosotros estamos entendiendo de la dimensión de que el gobierno pretende que celebremos un aumento del 500 o del 400%. Para que ya los generamos en discusión. Carlos Díaz con nosotros, secretario de Junto ante Provincia, gracias por venir. Fabián Averardi, secretario de OCU de La Plata. Ustedes me corrigen si hay algún cargo que está mal. Y Gustavo Salcedo, secretario gremial de UDOCUA Provincia. Gracias por venir a los tres, muy amables. Ahora vamos a hablar de una jornada, una semana complicada que vamos a tener, seguramente con mucho reclamo y demás. Pero obviamente no puedo no preguntarles por uno de los temas del día, que es esta cuestión del tarifazo y esta cuestión del 400%. ¿Corrige, mejora, cambian algo? ¿Tenemos que festejarlo? No, está claro que es un mensaje cínico del gobierno nacional, donde se presenta, como se decía aquí, como que debemos celebrar el tope del 400% retroactivo al mes de abril, cuando los salarios de los trabajadores en nuestro país muy lejos están de haber logrado en las negociaciones paritarias, en términos porcentuales, acercarnos a eso. Entonces, nosotros hemos venido rechazando, como el conjunto de la sociedad, los tarifazos en la luz eléctrica, en el gas, y también estamos siendo parte de la convocatoria para el próximo jueves manifestarnos en contra de los tarifazos. Los escucho, sí. Y a todos. Yo en quería... realidad. Yo estoy preocupado por esta situación. En serio, para mí creo que es el gran problema de la Argentina es que este año. Hay algo peor que no viene, o sea, lo que se dice desde arriba no se condice con las actitudes que tienen los de arriba. A ver, ¿sí? Viste que yo empecé diciendo que era un pato criollo Macri en su lo discursivo, más bien. No explicaste por qué, pero bueno. Tengo yo dos porque ejemplos. No me sé no es el dicho, por eso. Explíquese, Ulín, ¿qué es tengo un dos pato ejemplos. Criollo. ¿Por qué pato criollo? Ustedes, algo entender pato pocas criollo. Palabras, ustedes, si no entienden bien, bueno. La audiencia, este programa es enorme. A ustedes, en casa no les tengo, más fe que a ellos. Lo que quiere decir que a cada paso una cagada. Pero hay que dejarlo trabajar, hay que dejarlo pasar. Déjame darte dos ejemplos. Primero, el día de cuando se estuvo hablando del Día del Trabajador, sí. Lo primero que dijo Macri fue que el ausentismo y bueno, y el tema de las licencias hacía mal, digamos, al producción del país, el tema del trabajo, y él decide por cansancio no ir a un desfile del Bicentenario, por ejemplo. Ahora, tarifas. Dice, si ustedes están en la casa, en remera y en patas, claramente están consumiendo más energía de la que ustedes deberían estar consumiendo. Ahora salió una foto de cuando él estaba viendo con su mujer, Juliana Aguada, el partido de Argentina en remeras y en patas. Bueno, vuelvo a lo mismo. O es ingenuo o es cínico. Por eso digo, hay, o sea, no hay mucha contradicción. ¿Cree que eso corre para los demás? Como dijo González Fraga. A eso voy. Haz lo que digo, no lo que yo hago. De hecho, cuando si ustedes prestan atención, cuando Macri dice lo que dice de las patas y la remera, mira a los obreros, a los trabajadores que tienen al costado. Porque él cree que ellos, y nosotros, les aviso, nosotros también, no tenemos derecho a estar en remera y en pata. Él sí, y los de su sector. Porque lo puede pagar. Sí. A ver, hay una clase de trabajadora docente que hoy está cobrando, un maestro está percibiendo 7.800 pesos y nos llaman los compañeros y dice,
me vino 1.400 pesos de luz, 1.500, 2.000, ¿cómo hago? De gas, perdón, ¿cómo hago para pagarlo? Nuestros sueldos son muy paupérrimos, son muy pobres de los compañeros de la provincia de Buenos Aires. Es una realidad que tienen que afrontar. Estamos hablando de que el 70% de la docencia son mujeres, de que muchas son sostén de familia, de que están alquilando, de que están pagando estos servicios con un aumento que la verdad no lo pueden afrontar. Esta es una realidad y es muy triste escucharlo todos los días, reclamo de los compañeros. Sí, nosotros mañana tenemos una medida de fuerza, es un paro de 48 horas que hacemos en consonancia con los trabajadores del Estado, sí. Porque es evidente que al trabajador no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, pero además porque el gobierno en campaña hizo promesas que hasta el momento ni siquiera figura en su agenda. Nosotros denunciamos el tema del blanqueo salarial, por ejemplo. En la campaña María Eugenia Vidal dijo que era una vergüenza que el trabajador docente cobrara tanto porcentaje de salario negro. Y nosotros lo que dijimos en la paritaria del mes de febrero, se cobraba 55% en negro y 45% en blanco. Con este gobierno, con esta gestión, pasó a ser el 60% en negro y el 40% en blanco. Por lo tanto, en lugar de cambiar, se profundizó el camino que vienen criticando. Nosotros hicimos muchísimos reclamos al gobierno de Scioli. Por la política que hoy está llevando adelante María Eugenia Vidal. Por lo tanto, los compañeros en todas las asambleas, en todas las reuniones, nos piden continuar con los reclamos, que se haga ver la situación del docente. Y hay un dato que no es menor. Hoy, para estar en situación de no pobre, hay que ganar más de 11.800 pesos. Y un docente tiene hoy el sueldo en 8.600 pesos. Y la situación de indigencia, superar los 5.000 pesos. Entonces, hoy el docente trabaja para ser pobre. Y el gobierno dijo que el docente va a estar entre la situación de indigencia y de pobreza, pero no puede superar esa línea. Por lo tanto, el gobierno tiene que barajar, dar de nuevo. Tiene fondos, tiene dineros. En todas las entrevistas que nos hagan, nosotros vamos a decir una y otra vez hasta el cansancio. Tiene un 50% más de presupuesto por crecimiento presupuestario. Yo igual los veía recién cuando fue esta conferencia de prensa y esto se los quiero plantear. Yo los veía como desesperados. ¿Viste cuando alguien está desesperado porque la otra persona te entienda? Cuando vos te estás peleando en un asado con un amigo y vos lo que estás en realidad es decir, pero escúchame bien lo que yo te estoy diciendo, por favor entendelo. O sea, lo que te estoy diciendo es esto. Digamos, que vos decís, pero realmente de corazón me gustaría que vos lo recibas. ¿Cuándo te pasa eso? Vos estás enlazado y vos se lo querés explicar a un amigo que seguramente es amigo tuyo de la infancia, pero que dejaste de compartir cosas, ¿no? Y que las vidas tomaron carriles distintos y entonces la historia es otra. Porque el problema, digo, esto, esa conferencia de prensa, es lo mismo en esencia que el motivo que lleva a Mauricio Macri a desentenderse de una cuenta de 18 millones de dólares en el exterior. No me di cuenta. Y que tiene que ver con lo que decía Lisandro. Forma parte, estamos gobernados por una casta, y no lo digo en los términos históricos despectivos de casta, sino por representantes de un sector social de Argentina que se posiciona por encima del resto de los mortales. Pero lo que yo escuché entonces, de ahí... Sí. Pero no tienen ni los mismos códigos, ni la misma empatía... Lo que yo escuché de acá, de esta conferencia, es a tres personas, pero por lo menos a Marcos Peña lo marco, diciendo, muchachos, no sé cómo explicárselos de otra forma, les mintieron. O sea, era una mentira real, pero vieron cuando, o sea, intentando de no caer en el González también, Fraga, ¿se entiende? Están convencidos de eso. Es una mentira decir que solo hay una fórmula para solucionar un problema. Si no hubiera habido la semejante transferencia de recursos a las mineras y al sector agropecuario, eliminando progresivamente las retenciones, probablemente los recursos hubieran sido lo suficientes para por lo menos generar una quita de subsidios progresiva y no sin anestesia como lo que ocurrió. La realidad es que se destinaron recursos de todos para un sector, suponiendo que ese sector además iba a traer dólares, que no los están trayendo. ¿Sabes por qué? Porque las retenciones van a seguir bajando progresivamente año tras año. Si ustedes ven los campos, está lleno de silobalsas. ¿Por qué? Porque ya liquidaron los productores agropecuarios. No necesitan liquidar más porque tienen los bolsillos llenos. Van a esperar el año que viene. Pero yo te puedo agregar algo. Estoy de acuerdo y yo estoy entendiendo algunas cosas. Ahora, me voy a poner un poquito más acá y voy a agregarles algo para mí. Yo creo que esta conferencia que dieron hoy les estaba hablando a la gente que gasta en serio.
a la gente que consume en serio y que gasta en serio. A los que son como ellos, si querés, Maxi. A los que son como ellos. Yo creo que les estaba hablando a los que son como ellos. Y les estaba diciendo, muchachos, y Macri hoy un poco también. Yo diciendo, digo, muchachos, no pueden estar en remera y en pata, aunque sea yo. Y yo creo, porque en muchos puntos Marcos Peña dijo también, puede ser, dijo, consumen 20 veces más, bueno, que los tipos que consumen menos. Pero mira, está hablando de eso, mal como el dinerismo. Está hablando de eso, que tiene calefacción central por losa radiante. Si ellos entendían. Está hablando al resto. Mientras lo puedan pagar, ¿cuál es el problema? A ver, sí. No, cuando no comprendemos qué es lo que nos quieren transmitir los gobernantes, seguramente no es una medida en favor de los sectores más postergados y de los sectores vulnerables de nuestra sociedad, de los trabajadores. En general, no lo sabemos. Digo, quien estaba sentado ahí, no quien estaba sentado ahí, el ministro de energía es representante de Shell, todos lo sabemos eso, y tiene intereses creados. Accionista de Shell. Es accionista de Shell y tiene intereses creados y beneficiario de la política que está llevando adelante el gobierno nacional. Y aquí lo que no está tampoco en discusión, lo que no se pone en debate, refiere sobre la propiedad de los recursos naturales. Esto semanas dice que no son, o sea, deberían ser de la gente del Estado. Por supuesto, los recursos naturales estratégicos de una nación para el desarrollo de su economía tienen que estar en manos del Estado. Pero no perdemos si se nos van, porque yo pensaba en eso hoy. Coincido, en algún punto dice, no teníamos otra opción. Y la única otra opción que tenían era decirle, bueno, muchachos, bánquesele ustedes el aumento. ¿En qué perdemos? A las empresas. No, bueno, digo, pero ¿no? el tema de la única opción está así, porque el aumento está recayendo sobre los trabajadores. Claro, sobre... Hay muchos sectores que no tienen ningún tipo de impuesto en el momento de acciones o movimiento financiero, no tienen ningún tipo de impuesto. Hoy un trabajador quiere tener tiene un poco de trabajo y gana un poco más de dinero y la afecta a ganancias. Después le recortan por abajo con los topes a las asignaciones familiares. Esos son dos compromisos que el gobierno nacional asumió en su campaña y que hasta este momento no están resueltos. Otro tema nosotros le planteamos, que Alejandro Finocchiaro se plantea cuando se da la reunión en paritaria, él se compromete a que va a haber reuniones de comisiones técnicas en forma periódica y en forma continuada. Nosotros tuvimos una reunión de comisión técnica el jueves pasado y se explicó la gravedad de la situación en condiciones laborales, en infraestructura, en cuestiones de violencia, en cuestiones de gripe A, en cuestiones salariales, y la respuesta del responsable que mandó a la dirección de escuelas dijo una nueva reunión para el 9 de agosto, lo cual es una vergüenza, es un cachetazo a todos los docentes porque no le quiere dar respuesta, porque te hacen una reunión, te toman dato y no te resuelven nada. Si mandan funcionarios que no tienen capacidad de decisión, que no hagan la reunión. Por eso nosotros creemos que mañana el paro va a ser contundente. Invitamos a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires a que se sumen, porque la única forma que va a cambiar la suerte de los trabajadores es con lucha, con reclamos y dejando claramente que el docente cobra salarios miserables. Un segundo. Guillermo Moreno tiene un programa de radio. Yo me desayuno ahora que Guillermo Moreno tiene un programa de radio. Sí. Está todo el mundo, todos los políticos tienen. Si todos los políticos tienen programa de radio ahora. De televisión, de radio. Otros quedan en el gobierno Vidal. Otros permanecen en el gobierno de algunos que tenían el programa de radio se pusieron de funcionario. Mirá, esto pasó en el programa de radio de Moreno. La hora de Moreno. Una hora de Moreno muy especial. Esos placeres que uno se da en la vida después de 46 años de militancia, tuve algunos placeres. Recibirlo al general Perón, llorarlo cuando se nos murió, disfrutar cuando ganamos el gobierno allá en el 2003, llorar cuando se nos murió el hombre, cuando nacieron mis hijos, el gol de Chango Cárdenas, tu gol, pero esto de tener en nuestro programa, Kitia, a Maradona y a Eve y a Maradona, es algo que en nuestros 40 años de militante que tenemos, 40, yo creo que nos conocemos, yo tengo más, pero que nos conocemos, no lo hubiésemos ni soñado. El peronismo tiene que garantizar que a Cristina este proyecto oligárquico no la puede tocar. Y eso los peronistas lo tenemos que hacer, porque los peronistas cuidamos especialmente. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque habiendo salido de Fiorito, creen que no puedo hablar de política. Y estuve con los
capos máximos, y veo que cuando tenemos un gobierno estable, un gobierno espectacular, hoy resulta que la queremos meter presa a la tipa que nos marcó el camino. Nos marcó el camino. Y yo estoy seguro que ahora van a decir, ay, Maradona ahora es político. No, yo no soy político. Yo creo que lo mejor para la gente. Y veo que lo mejor para la gente no es esto que votaron y que se equivocaron, porque... Me encantó porque saben que tenemos tiempo para escuchar a Maradona hablando de política con Moreno. Muchachos, ustedes vieron lo que era ese cruce el Diego encima. Estamos escuchando a Maradona. Sí. Por favor, no puede hablar más. La gente se tiene que dar cuenta que está enfermo, no. Tiene que hacer un tratamiento, no puede estar dando esa lástima en los medios. Enfermo. Y está hablando del tipo que peor le hizo a la Argentina. Y lo peor de todo es que hay gente que lo escucha. Bueno. A mí me gustó. Si se dan como informes así, cosas así, avísenme, me quedo en mi casa durmiendo. ¡Va! ¡Hagan algo! ¡No seas injusto! Miro la pauta, miro los invitados, miro lo que están haciendo, miro los informes, me quedo en mi casa. Me enternece, Turco. Te juro que me enternece. ¿Qué pasó? Pará, ¿qué dices? Vergüenza haber perdido con Chile. Pero es una banana que le cueste hablar. Eso es vergüenza. No, pero no es que le cueste hablar. Yo digo la declaración. Ustedes lo escucharon a Moreno lo que dijo, hay que cuidarla a Cristina, el peronismo la tiene que proteger a Cristina, dijo pero Moreno. Pero Cristina no quiere que el peronismo la proteja. La Cristina mujer de Moreno tiene que dar explicaciones ante la justicia. Moreno comete un error porque Cristina no quiere formar parte del peronismo, se lo dijo a los del Movimiento Evita cuando la fueron a ver, que ella no quiere conducir el peronismo. Sí. Ella hace rato que viene perfilándose para armar un partido propio con Nuevo Encuentro y con la Cámpora. Lisandro, bueno, si los peronistas... En este momento Mauricio Macri está mirándolo este programa y está mirando a Carut. En remera y en patas. Esto es viejo. En este momento con la camiseta. Esto es viejo. Insisto. ¿Importa? Son informes tendenciosos. Esto es viejo. Informes con mala leche. Muy cortito. A ver, chicos, esto es viejo. Estás hablando de 12 grados. ¿Qué crees? La final ya es el invierno. Tranquilo. ¿Vos nunca viste un partido de fútbol con una temperatura corporal muy caliente, sí, para, que hace 20 grados bajo cero y estás en cuero? Yo sí. Me encanta la defensa. Para. Y en la Argentina no tiene que partir de temperatura nunca. Vení que es imposible, vení. Pará, eso. Así, silencio, por favor. La discusión del peronismo está fuera de los gremios, digamos, esto de qué está pasando, si se ordena, si reordena. Y nosotros tenemos un conflicto reciente, acá lo dijo el compañero, y tenemos un mensaje para la gobernadora. Pero está bueno eso, pero está bueno porque digo, con todas las cosas que pasan acá, que estos tipos estén hablando de proteger a Cristina, digamos, ¿no? Que el kirchnerismo esté hablando, el peronismo esté hablando de eso. Es como hay que debates, está disociado. Sí, hay debate de los dirigentes políticos todo, no entienden eso. Que están absolutamente disociados de lo que le pasa a la gente, de lo que le pasa a los trabajadores. Como decían los compañeros, nosotros en la provincia de Buenos Aires, en el día de mañana, hemos convocado, en el caso de ATE, un paro de 24 horas, movilizándonos desde el Ministerio de Salud a la Dirección General de Escuelas, donde... ¿Lo acompaña mucho a dirigentes del peronismo en ese paro mañana? Nosotros, en el caso de ATE, somos un sindicato plural donde... Pero pueden ir, digo, podrán ir mañana dirigentes del kirchnerismo, podrán acompañarlos. Sí, por supuesto, quienes quieran acompañar... ¿Y van habitualmente o...? Habitualmente bueno, dirigentes... Bueno, nos acompañaron el 19 de mayo, cuando más de 50.000 trabajadores se movilizaron a la Plaza San Martín, cuando se trató la ley de emergencia administrativa y tecnológica, pero nosotros... los trabajadores tenemos como principio la autonomía de los partidos políticos, de los gobiernos y de los grupos económicos, y que hoy tenemos una realidad que nos afecta a diario. Hablábamos recién de los tarifazos, los salarios en el caso de los trabajadores estatales, un trabajador inicial percibe un salario de 8.300 pesos. Y el gobierno de la política, el gobierno provincial, insiste con llevar adelante políticas siniestras, como la del director general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, descontando una vez más los salarios por días de paro. Todavía están a trabajadores en esa circunstancia que era de principio de año. Sí, pero han recibido un nuevo golpe, porque la movilización de los trabajadores la semana pasada y una medida cautelar del juez Arias les ha ordenado
devolver los descuentos. Yo quiero preguntar por el desorden general que hay en la provincia respecto de la paritaria. Tiene que ver con esto la preguntita, es concreta. Hasta el año pasado todos los gremios cerraban más o menos 30 puntos, 32, 28. Es un despelote. Digo, cerraron algunos 6 meses, los docentes fueron los primeros con un 30 y pico, pero un 30 y pico en realidad como se proyecta es menos. Otro sector no termina de cerrar, ahora se reabre en paritaria. Todo ese desorden, ¿no juega en contra de los trabajadores en general de la provincia? No hay reapertura de paritaria. Nosotros el paro que mañana se convoca precisamente porque hay una decisión política que no se van a abrir las paritarias frente a las expectativas que se están teniendo respecto a la inflación, que ronda un 40%, que supera el 40%. Nuestro salario, si lo anualizamos, no supera el 30%, con lo cual un trabajador docente hasta abril de 2017 no va a percibir un nuevo salario que va a ser discutido en febrero, con suerte del año siguiente. Pero y nosotros no podemos. Nosotros, yo hablo del sector que nos convoque, que nos compete, que nos preocupa. Esto es a lo que estamos representando. Y es cierto, toda la clase trabajadora el paro de mañana va a nuclear a otros sindicatos estatales. Bueno, pero planteando un 34% de los contratos. Cuando la proyección inflacionaria es del 42%. Inflacionaria va a la baja. Va a la baja la proyección. Pero vos tenés que mirar del INDEC oficial. No pueden reformular su pedido. Hasta el propio ministro de Hacienda, Pradegay, ha reconocido que la proyección. Está bueno para llevarlo a la mesa de diálogo. Ponernos del 25%. Pero escuche. El gobierno revisa las tarifas y pone un tope del 400%, los trabajadores revisan el porcentaje que acordaron y ahora se dan cuenta que necesitan más aumento. Estoy de acuerdo con eso, pero te quiero una cosa. Si el gobierno se equivocó y corrigió, Lo que no puede ocurrir son reuniones de comisiones técnicas vacías. Lo que ocurrió el jueves pasado, como lo dije anteriormente, una reunión vacía, sin propuestas, porque se le da mucho valor al diálogo. Pero el diálogo con contenido, donde yo, como gobierno, tengo que venir y poner una solución sobre la mesa y no solamente dilatar. Un gobierno tiene que tomar decisiones, es el ejecutivo y viene a resolver problemas, no a postergarlos y hacer política en el tiempo con el sueldo de los trabajadores. Hay intención en dilatar. Y además, es una decisión dilatar, no sentarse a discutir en serio, porque es muy claro que la inflación superó holgadamente el aumento salarial de los docentes. Como le dije al principio, el básico de un maestro dorado está en 4.000 pesos y es absolutamente imposible vivir con ese ingreso. Hay que discutir la conformación del salario, la pirámide salarial y cuánto tiene que cobrar un trabajador, que no puede ser menor a 12.000 pesos por mes en ningún trabajador de la provincia de Buenos Aires. Hubo muchos empleados públicos y muchos docentes, sobre todo, que votaron a Vidal en la provincia de Buenos Aires, porque si no, no se explica que haya sacado 40% de los votos, entre otras razones, ¿no? Ustedes que están en contacto con sus afiliados, ¿qué ven de esos empleados públicos, esos docentes que acompañaron a Vidal? ¿Están arrepentidos? ¿Están esperanzados? Muchos, ¿están contentos? Muchos ¿creen que puede mejorar? Muchos se sienten defraudados porque el problema fue cuando se trató la paritaria de febrero, se esperaba un gesto absolutamente distinto en el tratamiento, en la forma y en cómo se iba a resolver la paritaria en el ofrecimiento salarial. Se hizo exactamente el mismo modelo que tenía Daniel Scioli. Lo criticaron, hicieron lo mismo. Pero cerraron por más. ¿Cómo? Pero cerraron por más. No cerraron por más. Porque vos hoy estás dentro por debajo de la línea de pobreza, estás 3.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. Entonces, si vos vas a ofreces un sueldo por debajo de la línea de la pobreza, si vos encima tenés mayores ingresos, los tenés, los contabilizás y ofreces un salario menor y el fondo lo tenés, lo que vos estás haciendo es estar jugando con el sueldo y con las expectativas de los compañeros. Lo que nosotros decimos es que tienen más fondo la provincia de Buenos Aires y que no los quiere utilizar para resolver los problemas que le plantean los sindicatos. No, respondiendo también a la pregunta que hacía respecto al desorden, no es solamente que nos afecta a los trabajadores, sino que nos afecta a todos nosotros como bonaerenses. La situación que atraviesa el Ministerio de Salud en la provincia, prácticamente del mismo momento que asumió este gobierno, muy poco escuchamos hablar sobre la crisis política que existe en el Ministerio de Salud. El director provincial de hospitales, que tiene a su cargo los 78 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, han pasado 2 funcionarios. Director general de administración del Ministerio de Salud, que tiene como responsabilidad administrar
el presupuesto de la salud de la provincia de Buenos Aires, han pasado dos directores generales de la administración. Recientemente renunció la última, ¿está céfalo eso? La última directora. En el caso de la Dirección General de Administración, sí, está céfalo. Directores provinciales de personal del Ministerio de Salud. Dos pasaron por el Ministerio de Salud. ¿Y eso qué significa? Eso significa que no hay, en el caso del Ministerio de Salud, no hay política sanitaria y una absoluta improvisación del gobierno de María Eugenia Vidal para gestionar y llevar adelante políticas públicas que beneficien al conjunto de los pueblos. Ya vuelvo y hablo, le pregunto por las movilizaciones y si bien que algunos se fueron en este sentido. Un segundo, por favor. Mostrame lo que pasó con Otavis y quiero charlarlo dos minutos con los compañeros. Y alguien me va a explicar a qué está, si es que está haciéndolo, a qué está jugando Otavis y si se prestó un juego peligroso. Dame el tape, dale. Aunque hace algunas semanas, José Otavis y Victoria Tsipolitakis se mostraban enamoradísimos, parece que la ruptura sentimental no fue en los mejores términos. Y ahora la vedette se despachó con picantes declaraciones contra el camporista. Fue una decepción. Sufrí una decepción muy fuerte. Me decepcionó como hombre y como persona, que fue lo más triste. Y él me dijo que quería que sea este amor como de película. Pero terminó siendo una película de terror, no de amor, a la que confiaba yo. La griega no solo le contó a Susana que el dirigente de la cámpora le fue infiel, sino que además dejó flotando el fantasma de su adicción a las drogas. Después me dijeron a mí, no, lo dejó porque, por ejemplo, bueno, era adicto, por ejemplo. José es una persona enferma, claro. Y yo soy muy sana para él. Claro. Yo fui mamá. José sí tiene una enfermedad, que estaría bueno que él la pueda hablar. Claro. Ojalá se cure por el hijo que tiene. Vi un montón de situaciones y cosas y que me provocaba, me psicopateaba, me manipulaba. Al principio me decía que cuando yo descubría todas estas cosas, permanentemente en su teléfono, fotos con otras chicas, que estaban en el mismo estado que él, con esos polvos blancos en el cuerpo. Sí. Alguien enfermo te termina enfermando. ¿Pero alguna vez te pidió que compartieras algo? Ahí fue el momento que dije, a ver cuánto me quiere él. Un día le dije, si pruebo... Claro. Quería ver qué me contestaba. Y me dijo, ya sos grande, vos lo podés hacer. Ay, y él no. Me dolió el corazón y dije, no, basta. No, no, no. ¿Y por qué crees que tiene tanto éxito con las mujeres? Abrís el teléfono y hay cosas con 20 mujeres. No, es algo que buscan, gente paga. No, claro. No, imagínate cuando estás en esa adicción, no te funciona todo tan bien. No. Obviamente, es más por otro lado, es más falta de respeto. La única real que tenía en su casa era yo. Todo lo que tiene en su alrededor son compañeros de narices, claro. Y todo conveniencia. La mediática vedette encendió la polémica. ¿Se viene la respuesta de José? Lisandro. Hay dos opciones acá. Una, que Otavis la contrató a Vicky para promocionarse y le dejó de pagar y Vicky le responde a su manera con algo que puede ser cierto o no, pero que tiene que ver con el formato que representa Vicky. O la otra, lo que dice Mariana, que se la plantaron, como puede haber sucedido con el avión de Aerolíneas, que alguien le pagó a Vicky para que se acerque a Otavis. Pero ahí se la dejó plantar, por ahí me... Porque, digamos, una relación de amor no existió nunca, no existe. Vicky Tsipolitakis no puede ser novia de nadie. No. Otavis creo que tampoco, pero Vicky Tsipolitakis no puede ser. Pero ella dijo en un momento que él le había propuesto seguir la relación en términos mediáticos, o sea, porque le servía a los dos. Claro. Pero la verdad es que nadie dudó nunca, ni por un minuto, que esto hubiera sido otra cosa que no sea eso, una red. Pero Otavis le sirvió en su momento. A ver, Vasca, Otavis le sirvió. No tengo tiempo. Otavis le sirvió para ahora volver a ser muy cortito, por favor. Serios de un problema de salud, al margen de todo, ¿no? Porque Maradona es... ¿Será cierto eso? Pero no sabemos bueno, si es pero cierto. Pareciera que en el caso de que sea... Yo puedo decir que a mí no me da el perfil de Otavis, ¿puedo decirlo? Esto lo digo personalmente, para mí Otavis no tiene nada que ver con la droga, o por lo menos muy lejos está. O por lo menos no una droga. A Otavis le sirvió, porque Otavis era, hasta antes de salir con Vicky Tsipolitakis, Otavis era un golpeador, era el que no dejaba que su hijo vea a la madre. Vos los googleabas a Otavis y te aparecían barbaridades que le decían, sobre todo desde Clarín, desde los medios opositores al gobierno. Ahora ponés José Otavis y te aparecen todos los problemas con la parándula, en todo caso. Pero pará, y no solo eso, sino que encima quedó afuera de toda la mugre de José Otavis. A ver, Caruti, cierro acá, dale. Vicky se llevó puesta la cámpora. Vicky se lleva puesta la cámpora con él. Vicky se llevó. Sí, obviamente. Cierro. A ver, ¿qué tengo que esperar
para esta semana? ¿Quiere decir algo de esto? No, de Otavio Innova. ¿Qué tengo que esperar para esta semana? ¿Qué tengo que esperar para esta semana de lo que es reclamo en la Ciudad de La Plata? Dígame. Mire, yo lo quería decir respecto del desorden administrativo. Se creó una dirección de reclamos cuando un docente no cobra el sueldo. Todavía no conocemos a la funcionaria. Le pedimos una entrevista y nos dieron una entrevista para dentro de 3 semanas. Eso demuestra la sensibilidad del gobierno de María Eugenia Vidal y de Alejandro Finocchiaro, que es una vergüenza que un docente que tiene un reclamo de sueldo le den para dentro de 3 semanas una reunión, existiendo una dirección específica de reclamos de sueldo. Inentendible. Respecto al tema de reclamos, nosotros tenemos mañana una medida de fuerza, 24 horas de paro. Creemos que va a ser contundente por los informes que tenemos. El miércoles tenemos asamblea en todos los distritos de la provincia para analizar cómo continúa el reclamo y seguramente, por lo que nosotros estamos escuchando, en estas condiciones no se reinicia el ciclo lectivo después de las vacaciones. No empiezan las clases después de las vacaciones. Después de las vacaciones. Los compañeros en las asambleas distritales en la anterior ya manifestaban la decisión, por lo menos la voluntad de no iniciar las clases a la espera de una respuesta que en la reunión técnica paritaria, que como lo dijo el compañero, la verdad fue vacía de contenido. Carlos, ¿qué esperamos para esta semana? No, va a ser una semana complicada, como han sido estos meses que nos han precedido. En el caso de los trabajadores estatales, como bien decían también, mañana convocamos a un paro de 48 horas, movilizándonos a la dirección de escuelas con las seccionales disidentes del SUTEBA. El próximo jueves se reabre la paritaria para la ley 10.430 y esperamos que el gobierno no reitere el escándalo que fue la paritaria del primer semestre. Vamos a ver qué es lo que pasa esta semana. Algunos de esos responsables, como el subsecretario Carlos Di Paolo, los espero en estos días, así podemos seguirlo el tema bien de cerca, que nos hemos quedado sin tiempo, pero está bueno para ir monitoreándolo. Y los espero esta semana para seguir charlándolo. Gracias, en serio, por venir. Gracias a ustedes, nos encontramos mañana a las 20. Mátense. Buenas noches, hasta mañana, grupo. Buenas noches, que la descansen. Buenas noches, hasta mañana, grupo. Que la descansen.